Señores, seguimos en Gamer en TikTok, donde justamente encontramos a Marco. Estamos aquí en el stand de Logitech G, donde sin duda alguna la experiencia racing sumergible es donde nosotros podemos vivir de forma increíble estos simuladores. Marco, tú estuviste participando aquí en el simulador. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo viviste esa tecnología de True Force, que es la que se permite y te hace mover justamente el volante? La verdad es que se siente bastante bien. Creo que la experiencia inmersiva tiene que ver también mucho con la cámara, cómo la estás posicionando y el tipo de auto que te ponen. Aquí me parece que fue un Ferrari con el que pude utilizarlo. La verdad es que es bastante sensible. Creo que estaría en un término medio entre los profesionales y los que pueden llegar a casa, ¿no?, a utilizar el equipo. Exactamente, de hecho va dirigido para ese tipo de jugadores que están queriendo pasar una etapa profesional, por así decirlo. Y aparte también estabas dentro de una acústica única, como lo que fue, utilizaste estos headsets, los Pro X de Logitech G. ¿Cómo los sentiste? ¿Cómo los escuchaste? ¿Eran cómodos? ¿Te molestaron? Sí, son bastante cómodos. Creo que las almohadillas se acomodan bastante bien al oído, de tal manera que aíslan bastante el ruido del exterior. Y aquí pues hay mucha gente, la verdad es que se escucha bastante bien. También depende de la gente cómo le guste el audio, pero para mí creo que estuvo a muy buen nivel. ¿Cómo estás viendo el evento, que es justamente lo que es TikTok, nos trae uniendo a varias empresas, a varios jugadores de diferentes rubros de esports o de videojuegos? ¿Cómo estás viviendo la experiencia? Pues creo que ahora que han conjugado todo Latinoamérica, porque no solamente son creadores de contenido de México, creo que están haciendo pues un muy buen trabajo, inclusive están impulsando lo que se está haciendo aquí en México para que haya más eventos de este tipo, y eso la verdad es que es muy bueno que empiecen a impulsar más estos, pues digamos que temas de nicho. Están haciendo que la gente se acerque un poquito más a estos eventos, y esperemos que haya muchos más, ¿no? Que puedan invitar a mucha más gente y que pueda ser un poquito más masivo. La verdad es que yo estoy agradecido con que pues nos muestren todo esto y que la gente lo pueda conocer. Perfecto, señores, pues ahí lo tienen. Vengan aquí al stand de Logitech G a probar esta tecnología única con los simuladores. Estamos de regreso. ¿Qué tal, amigos de Deporte Digital? Seguimos aquí en el stand de Logitech G en Gamer en TikTok y estamos viendo a la gente probando los simuladores, y ahora tenemos a Jessica, que acaba de bajarse justamente del simulador probando Need for Speed Unbound. Cuéntame, Jessica, ¿cómo viste la experiencia? ¿Cómo sientes el volante? ¿Qué tan real se siente? ¿Y cómo viste el videojuego? Pues mira, yo manejo todos los días al trabajo y se siente prácticamente igual, tienes que esquivar. Bueno, a ver, en la parte de la realidad, porque obviamente los simuladores tienen el objetivo de hacer el símil de la realidad, ¿no? A diferencia de otros, a lo mejor videojuegos que son de fantasía, ¿no? O de súper hiperrealidad, ¿no? Donde puedes crecer o correr. La verdad es que en el primer objetivo, que es la parte del simulador, está súper bien. O sea, sí te sientes en la cuestión del carro, incluso cuando te persiguen y todo eso. También creo que es fácil de manejarlo, o sea, la verdad es que también la estructura de, digamos, del asiento, del volante y todo eso, que sería la segunda cuestión, también se siente súper padre. O sea, creo que como mujer, la verdad es que no es tan complicado. A veces de repente vemos estas cosas y decimos, no, nosotros no deberíamos estar ahí. Yo soy una de ellas que al principio decía que no, pero la verdad es que está padre la experiencia. ¿Cómo sentiste esta fuerza? ¿La sentiste real? ¿La sentiste que te ayudaba, que no te ayudaba? ¿La sentías rara? Cuéntame un poquito de esta fuerza que sentías en el volante. Bueno, la verdad es que al principio, o sea, como que es como cuando sientes los autos, que tienes que irlo conociendo. Y después, la verdad es que no es complicado. O sea, sí se siente la cuestión de la vibración, de sentirlo real y sentir cómo está esa parte. Está padre. ¿Qué tal, amigos de Deporte Digital? Seguimos aquí en Gamer en TikTok, en el stand de Logitech, probando los simuladores del G923. Y vean nada más a quién me acabo de encontrar, a mi gran amigo Alex. ¿Cómo estás sintiendo el evento? ¿Qué te ha parecido en general? Y cuéntame un poquito sobre ti para que la gente te conozca, sobre tus directos. Bien, muchas gracias. Pues de antemano, muchas gracias por esta plática. Realmente me emociona mucho este tipo de eventos porque podemos convivir con todo lo que rodea TikTok Gaming, ¿no? Gamer en TikTok lo dice todo. Y pues bueno, estamos siempre en TikTok. Ya vamos a cumplir 2 años. Empezamos dando consejos de cómo mejorar en el Fórmula 1. Incluso algunos consejos que algunos me decían, oye, ya son consejos de manejo profesional. La verdad, yo no
lo hice con esa intención, siempre me enfoqué en el videojuego y gracias a eso nos hemos podido como tener colaboraciones con gente que se dedica tanto al automovilismo real, pero sobre todo en el tema de Fórmula 1 2022, 2023 ya, pues bueno, dando consejos incluso de cómo poder manejar muchísimo mejor. Y yo estoy muy contento porque estoy aquí con ustedes en el stand de Logitech y es un gran volante, es un volante con el que uno puede relacionarse muy fácilmente, es un volante muy noble porque aparte tiene la tecnología TrueForce, si no mal recuerdo, y que digo, cuando inicié en este mundo es un gran volante para poder entrar al mundo de los simuladores y está padrísimo. Alex, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo lives en TikTok? Ahora ya haces carreras en vivo, haces salas privadas, participas en algunas ligas, platícame un poquito de esto. Muchas gracias, sí, fíjate que normalmente tendía solo a hacer carreras, transmitir mis carreras en las ligas en las que me encontraba. Hoy por hoy hemos fundado QTK Esports, que será un equipo de no solamente de la división Fórmula 1, estaremos tal vez atacando otros videojuegos, pero inicialmente nos centraremos en Fórmula 1 y estamos ahora preparando esta plataforma donde competimos con otros equipos, tanto locales como internacionales. Y entonces, pues bueno, hoy estamos haciendo stream en TikTok casi todas las noches, pero bueno, es padre divertirse porque no solamente es correr, sino que también con los seguidores, divertirse con ellos, estar... pues digamos que a veces está chocando, ¿no? Las carreras de chill, está muy padre. Y ahí estamos en TikTok, normalmente entre las 8:30 de la noche para adelante. Pues ahí está, gente, ya lo saben, sigan ahí a Alex en TikTok para que vean sus directos y aprendan consejos de sim racing, que aprendan también un poquito sobre la conducción real. Y pues bueno, mi querido Alex, dinos unas últimas palabras para despedirnos a toda la gente de Deporte Digital. Claro que sí, bueno, quiero agradecerles, he seguido a Deporte Digital desde hace un tiempo, sé que he organizado varios torneos, varias ligas, donde en alguna ocasión estuve muy, muy, muy de cerca siguiéndoles y tienen no solamente una gran organización, sino una gran forma de transmitirlo, de castearlo, de poder divertirse junto con ellos. Entonces sigan a Deporte Digital, son de veras una gran banda, de veras. ¿Qué tal, amigos de Deporte Digital? ¿Cómo están? Seguimos aquí con Gamer en TikTok y estamos en el set de Logitech porque nos acabamos de encontrar a nada más y nada menos que otra Fernanda más. Cuéntame un poquito de ti, ¿qué haces aquí en el evento? ¿Cómo estás viendo hasta el momento cada uno de los sets? Y cuéntame un poquito sobre ti y tu trabajo. Bueno, pues yo soy creadora de contenido desde hace 4 años. Empecé en TikTok hace 3, así que realmente soy de la plataforma. Encantada de venir a eventos como estos de gaming, que la verdad está súper padre. Hay un montón de espacios de diferentes marcas. Ahorita que estamos en Logi, tenemos muchas dinámicas también que van a hacer con nosotros los creadores que venimos al evento, entonces está muy padre poder convivir entre creadores y convivir también con las marcas con las que también hemos colaborado algunos, ¿no? Claro que sí, cuéntanos un poquito qué es lo que haces tú. Me comentabas que te dedicas principalmente en TikTok a hacer lives y recomendaciones de videojuegos, ¿no? Cuéntame un poquito de esto para que la gente te conozca y cómo te pueden seguir en tus redes sociales. Bueno, pues yo hago lives en TikTok de videojuegos casi siempre de terror. Pero ahí le voy variando un poco también. Hago mucho gameplay de historias así como Outlast, así de terror, o juegos también que son populares a veces, a lo mejor un poquito de Roblox o un poquito de Poppy Playtime y Little Nightmares, así de ese terror, me gusta ese terror animado también. Entonces ahí me pueden encontrar en live siempre que quieran un buen juego. Y pues también hago recomendaciones, tutoriales, algunas noticias gamers y así. Estoy como otra Fernanda más en TikTok y en todas las redes. Perfecto. ¿Ya probaste alguno de los simuladores de Logitech G? Justamente ahorita voy a probarlos porque no los he probado ahorita. Entonces voy a ver qué tal, porque solamente he jugado con el puro volante. Okay. Tengo volante en mi casa, pero no así con todo el simulador. Entonces eso ya es otra experiencia. Entonces está bien padre. Ahorita voy a echar unas retas por ahí. Perfecto. Pues mi gente, seguimos aquí en Gamer con TikTok y regresamos con más contenido en unos momentos.